El fantasma amistoso. Hay gente que cree en los fantasmas. Y hay otra gente que no cree. Si vosotros sois de los que creen, entonces esta historia trata de uno de ellos. Y si sois de los que no creen, bueno, solo para divertirnos, esta historia trata sobre uno de ellos de todos modos. Se llamaba Casper. Y era el fantasma más poco común que ha existido, o no existido, dependiendo de lo que opinéis al respecto. Todas las noches, al dar las 12, sus hermanos y hermanas salían encantados a asustar a toda la vecindad. Él prefería quedarse en casa, en lugar de asustar a la gente. Esto sirve para ilustrar lo poco común que era. ¡Oh! ¡Oh! ¡Despierta, Casper! ¡Es hora de asustar a la gente! ¡Oh! 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 A Casper no solo no le gusta asustar a la gente. Parecerá una tontería, pero él prefiere hacerse amigo de ellos. ¿Cómo hacer amigos? Esto es lo que ha estado ocurriendo durante años, hasta que Casper ya no pudo soportarlo más. Por eso, Casper decidió marcharse de casa para buscar nuevos lugares donde olvidar que es un fantasma y hacerse amigo del mundo. Buenos días, amigo. Thank you.
soy. Es inútil. Solo soy un fantasma que asusta a la gente. ¿Queréis jugar conmigo? Aquí. ¡No te acerques! ¡Vete a tu casa! ¡Vuelve al lugar de donde has salido! Dile a tu madre que vengo a cobrar el plazo de la hipoteca. ¡Un fantasma! ¡Esta casa está embrujada! ¡Quédese con la hipoteca! No soy más que un fantasma que asusta a la gente, sin amigos. Si sois de los que creen en las historias de fantasmas, esto fue lo que ocurrió. Y si sois de los que no creéis, pues esto fue lo que ocurrió de todos modos. Vamos a dar sustos. No creo que haya nadie que crea en los fantasmas o en las historias de fantasmas, pero hay una leyenda muy conocida que habla de una pequeña escuela abandonada. Asusta a los demás como te gustaría que los demás te asustasen a ti. Asustar es bueno. Asustaré cuando me asusten.
Eran unos fantasmas muy aplicados y estudiosos. Bueno, todos, menos el pobre y pequeño Casper, que no quería asustar a la gente. Solo quería ser amigo de todo el mundo. Como deberes, esta noche saldremos a practicar lo que hemos estudiado. ¡Asustar! Todas las noches, mientras sus compañeros de clase asustaban a la gente que suele vivir de día, Casper salía de paseo con la esperanza de encontrar un amiguito. Hola. Me llamo Casper. ¿Podríamos...? Uy, 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 uy. Sería mejor estar muerto. Nadie quiere ser mi amigo. Uy, 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 uy. Uy, uy. ¡Caramba! Un patito recién nacido. ¿Tienes hambre, no? Creo que eso puedo solucionarlo yo. Oye, patito, ¿no me tienes miedo? Ay, 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 ahora sí que tengo un amigo de verdad. Y te llamaré... Piquito. Durante unas semanas, no creo que hubiera fantasma más feliz y animado que nuestro pequeño Casper. ¿Piquito? Presta mucha atención, porque tienes que aprender a nadar. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya, ahora ya tienes una idea de lo que es nadar. Todas las noches se acurrucaban en el pequeño nido y Casper cuidaba de su amiguito Piquito con todos sus recursos, o como quiera que se llame a eso. Oh, la amistad es algo tan hermoso. Creo que aún no tienes edad suficiente, pero algún día tendrás que aprender a volar. ¡Ay, ay, 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 qué gracioso eres! Ahora tienes que aprender en tierra firme. Muy bien, observa. Vamos, inténtalo tú. Muy bien, ya vuelas. Vaya, por fin te has ganado tus alas.
creo que no deberíamos volar más el primer... ¿Eh? ¿Piquito? ¿Dónde estás? ¡Piquito! ¿Dónde estás? ¡Piquito, Piquito! Soy yo, Piquito. Soy Casper, tu compañero, tu amigo. Por favor, Piquito, di algo. Di algo. ¡Piquito! De fantasmas. ¿Qué? ¿No es este el escenario perfecto para una escalofriante historia de fantasmas? Pues, sorprendentemente, es una historia de fantasmas. ¿Os asustáis fácilmente? ¿Tenéis pesadillas? ¿Os asustan las sombras que veis en las paredes? Pues relajaos. No se trata de una de esas historias. Y para demostrarlo, os presentaré a un fantasma que es sobrenatural. Se llama Casper. Animales amigos. Casper van a realizar su trabajo, que consiste en asustar a las personas. ¡Contacto! ¡Vamos, Casper! ¡Vamos a asustar a la gente! ¡Hoy habrá unos buenos sustos! Casper no quiere ir a asustar a la gente. Quiere ser amable. Casper no le ve futuro a este tipo de vida. Y decide irse y hacer amigos. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Mamá! ¡Mamá! Me llamo Casper.
podemos ser amigos. ¿Tienes miedo? ¡Ay, ay, 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 para! Ay, eres un perrito muy lindo. ¡Oh! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Muy bien! Eres mi mejor amigo. Te pondré un nombre muy especial. Ferdi. Eso es, Ferdi Zorro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Cincuenta y nueve, sesenta, ay, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta. ¡Oh, no! ¡Persiguen a Ferdi! ¡Daño a Ferdi! ¡Es mi amigo! ¿Eh? ¡Un fantasma! ¡Ferdi! ¡Ferdi! ¡Se han ido! ¿Dónde estás? ¡Ferdi! ¿Estás bien? ¡Oh, Ferdi! ¡Ay, el único amigo que he tenido en toda mi vida! ¡Oh, pobre Ferdi! ¡Ferdi! ¡Oh, Ferdi! Y así Casper y Ferdi fueron felices eternamente.
Un susto en África. Señora Zebra, me llamo Casper. ¿Le gustaría? Caray, algunos animales son muy sensibles. Ay, ojalá pudiese curar este caparro. Señor Pavo Real. Buenos días, Wishy. Caracoles, parecen muy divertidos. Quillo, es empezado de Wifi otra vez. ¡No sois muy amables! ¡Un fantasma! Hola, Wishy. Yo me llamo Casper. Hola, Casper. Oye, los estornudos te causan muchos problemas. Sí. Y nadie quiere ser mi amigo. Bueno, tenemos que pensar en el modo de evitar que estornudes. ¿Crees de veras que podrás? Tal vez esto sea suficiente. ¡Córcholis, Casper! Vaya, ¿qué te parece? Era esta pluma la que te hacía estornudar, Wishy. ¡Hurra! ¡No volveré a estornudar nunca más! ¡No volveré a estornudar nunca más! ¡No volveré a estornudar nunca más! Ha sido una gran suerte conocerte, Casper. ¡Mira, Wishy! ¡Rápido, Wishy! ¡Tienes que estornudar para apagar este incendio! ¡No puedo estornudar, Casper!
pluma. Ya está. Me había olvidado de la pluma, Wheezy.